La vuelta al mundo en 80 días, por Julio Verne. Capítulo 20, en el que Fix entra directamente en relación con Phileas Fogg. Durante esta escena, que quizá iba a comprometer gravemente su porvenir, Mr. Fogg paseaba en compañía de Mistress Aouda por las calles de la ciudad inglesa. Desde que la joven había aceptado su ofrecimiento de llevarla a Europa, Mr. Fogg había tenido que pensar en todos los detalles que requiere siempre un viaje tan largo. Que un inglés como él diese la vuelta al mundo con una bolsa de noche, pase. Pero una mujer no podía emprender semejante travesía en aquellas condiciones. De ahí la necesidad de comprar los vestidos y objetos necesarios para el viaje. Mr. Fogg realizó aquella tarea con su calma habitual y a todas las excusas y observaciones de la joven viuda, confusa por tanta obsequiedad, respondía invariablemente: «Lo hago en interés de mi viaje, está incluido en mi programa». Una vez efectuadas las compras, Mr. Fogg y la joven regresaron al hotel y cenaron en la mesa redonda. Suntuosamente servida, luego Mistress Aouda, algo fatigada, subió a su habitación después de estrechar a la inglesa la mano de su imperturbable salvador. El honorable gentleman pasó el resto de la velada leyendo absorto el Times y el Illustrated London News. Si hubiera sido capaz de asombrarse de algo, lo hubiera hecho al no ver aparecer a su criado a la hora de acusalía de Hong Kong. Pero sabiendo que el paquebote de Yokohama salía hasta la mañana siguiente, no se preocupó por ello. Pero el día siguiente, Passepartout no acudió a la llamada de su dueño. Nadie hubiera podido decir lo que pensó el honorable gentleman al saber que su criado no había vuelto al hotel. Mr. Fogg se limitó a coger su equipaje, avisó a Mistress Aouda y envió a buscar un palanquín. Eran entonces las 8 y la marea alta que debía aprovechar el Carnatic para salvar los pasos del puerto estaba prevista para las 9:30. Cuando el palanquín llegó a la puerta del hotel, Mr. Fogg y Mistress Aouda subieron al confortable vehículo y el equipaje le siguió en una carretilla. Media hora más tarde, los viajeros se apeaban en el muelle donde Mr. Fogg supo que el Carnatic había salido la víspera. Mr. Fogg, que esperaba encontrar el buque y a su criado, tenía que prescindir de uno y de otro, pero ninguna muestra de contrariedad se advirtió en su rostro. Y cuando Mistress Aouda le miró inquieta, se limitó a decir: «Es tan solo un incidente, señora, nada más». En aquel momento un personaje que los observaba atentamente se acercó. Era el inspector Fix, que después de saludarlos dijo: «Caballero, ¿no es usted como yo uno de los pasajeros del Rangoon llegado ayer?». «Sí, señor», respondió con frialdad Fogg, «pero no tengo el honor, perdóneme, pero creí que encontraría aquí a su criado. ¿Sabe usted dónde está, señor?», preguntó rápidamente la joven. «¿Cómo?», replicó Fix fingiendo extrañeza. «¿No está con ustedes?». «No», respondió Mistress Aouda. «Desde ayer no ha dado señales de vida. ¿Habrá embarcado sin nosotros en el Carnatic?». «¿Sin ustedes, señora?», replicó Fix. «Pero perdónenme la pregunta, ¿pensaban ustedes partir en ese paquebote?». «Sí, señor». «Yo también, señora, y estoy muy contrariado. El Carnatic terminó sus reparaciones y ha salido de Hong Kong 12 horas antes sin avisar a nadie. Tendremos que esperar 8 días hasta la próxima salida». Al pronunciar las palabras 8 días, Fix sintió que el corazón le latía de felicidad. 8 días. Fogg retenido 8 días en Hong Kong. Tendría tiempo suficiente para recibir la orden de arresto. Por fin la suerte se inclinaba del lado del representante de la ley. Júzguese el mazazo que recibió al oír que Fogg decía con su voz tranquila: «Es de suponer que habrá más buques en el puerto de Hong Kong, aparte del Carnatic». Y ofreciendo el brazo a Mistress Aouda, se dirigió a los muelles en busca de un buque, dispuesto a hacerse a la mar y a partir para el Japón. Fix, desconcertado, lo siguió. Parecía como si un hilo le uniese a aquel hombre. De todas formas, la suerte parecía haber abandonado por completo a quien hasta entonces había protegido. Phileas Fogg durante 3 horas recorrió el puerto en todas las direcciones,
dispuesto, si fuera preciso, a fletar un buque que lo transportara a Yokohama, pero no vio más que barcos cargando o descargando, que por consiguiente no podían aparejar. Fix sintió renacer sus esperanzas. Entretanto, Fogg, sin desanimarse, estaba dispuesto a continuar sus pesquisas, aunque para ello hubiera tenido que ir hasta Macao, cuando fue abordado por un marinero en el antepuerto. ¿Desea un barco el señor?, le preguntó descubriéndose. ¿Tiene usted uno dispuesto para partir?, preguntó Phileas Fogg. Sí, señor, el barco piloto número 43, el mejor de la flotilla. Es rápido, entre 8 y 9 millas aproximadamente. ¿Quiere usted verlo? Sí, el señor quedará satisfecho, se trata de un paseo por mar. No, de un viaje. ¿De un viaje? ¿Se comprende lo que está diciendo? ¿Usted va a llevarme hasta Yokohama? El marino, al oír aquellas palabras, dejó caer los brazos y miró asombrado a su interlocutor. ¿El señor se burla de mí?, dijo. No, he perdido la salida del Carnatic y tengo que estar el día 14 a más tardar en Yokohama para tomar el paquebote de San Francisco. Lo siento, respondió el piloto, pero es absolutamente imposible. Le ofrezco 100 libras diarias y una prima de 200 libras si llegamos a tiempo. ¿Va en serio?, preguntó el piloto. Completamente en serio. El marino se alejó unos pasos y permaneció unos instantes mirando al mar, luchando evidentemente entre el deseo de ganar aquella enorme suma y el temor de aventurarse tan lejos. Fix experimentaba una angustia mortal. Durante este tiempo, Mr. Fogg se volvió hacia Mistress Aouda. ¿Tiene usted miedo, señora?, le preguntó. Con usted no, señor Fogg, respondió la joven. El piloto avanzó de nuevo hacia el caballero, dando vueltas a su sombrero entre las manos. ¿Y bien? ¿Qué ha decidido? Verá, señor, respondió el piloto, no puedo arriesgar a mis hombres ni a ustedes en una travesía tan larga, con un buque de 20 toneladas escasas y en esta época del año. Por otra parte, no llegaríamos a tiempo, pues hay 1650 millas de Hong Kong a Yokohama. Solamente 1600, dijo Fogg. Es igual. Fix volvió a respirar de satisfacción. Pero, añadió el piloto, quizá haya un medio de arreglarlo. Fix dejó de respirar. ¿Cuál?, preguntó Phileas Fogg. Yendo a Nagasaki, en el extremo sur del Japón, 1100 millas, o tan solo a Shanghái, a 800 millas de Hong Kong. En esta última travesía no nos alejaríamos de la costa china, lo cual representaría una gran ventaja, sobre todo teniendo en cuenta que las corrientes van hacia el norte. Piloto, respondió Phileas Fogg, es en Yokohama donde debo tomar el correo americano, y no en Shanghái o en Nagasaki. ¿Por qué no?, le contestó el piloto. El paquebote de San Francisco no sale de Yokohama. Hace escala en Yokohama y en Nagasaki, pero su punto de partida está en Shanghái. ¿Estás seguro de lo que dice? Segurísimo. ¿Y cuándo sale el paquebote de Shanghái? El día 11 a las 7 de la tarde. Tenemos, pues, 4 días de tiempo. 4 días, es decir, 96 horas y una media de 8 millas por hora. Si el viento viene del sudeste y el mar se muestra bonancible, podremos franquear fácilmente las 800 millas que nos separan de Shanghái. ¿Cuándo podemos partir? Dentro de una hora, el tiempo de comprar víveres y de aparejar. Trato hecho. ¿Es usted el patrón del barco? Sí, señor. John Bunsby, patrón de la Tankadere. ¿Quiere usted algo a cuenta? Si no le importa, tome 200 libras a cuenta, señor, añadió Fogg, dirigiéndose al detective. Si quiere usted aprovechar, caballero, respondió resueltamente Fix. Iba a pedirle este favor. Bien, dentro de media hora estaremos a bordo. Pero ese pobre muchacho, dijo Mistress Aouda, muy preocupada por la desaparición de Passepartout. Voy a hacer por él cuanto sea posible, respondió Fogg. Y mientras Fix, nervioso, febril, iracundo, se dirigía al buque piloto, ambos se trasladaron a las oficinas de la policía de Hong Kong. Allí Phileas Fogg dio las señales de Passepartout y dejó una suma suficiente para repatriarlo. Cumplida la misma formalidad en el
consulado francés el palanquín después de pasar por el hotel donde recogió el equipaje, dejó a los viajeros en el muelle. Dieron las 3, el barco piloto número 43 con su tripulación a bordo y los víveres embarcados estaba dispuesto para hacer a la mar. La Tankadere era una bonita goleta de 20 toneladas de proa, esbelta, porte airoso y con la línea de flotación muy prolongada. Parecía un yate de carrera. Sus brillantes cobres, sus herrajes galvanizados, su puente blanco como el marfil indicaban que el patrón John Bunsby se preocupaba de mantenerla en buen estado. Sus dos mástiles se inclinaban ligeramente a popa. Llevaba cangreja, mesana, trinquete, foques, cuchillos y botalones, y podía aparejar bandola para viento en popa. Tenía que marchar maravillosamente y de hecho había ganado ya varios premios en las competiciones de barcos pilotos. La tripulación de la Tankadere estaba compuesta por el patrón John Bunsby y 4 hombres. Eran bravos marineros que en todo tiempo se arriesgaban en la búsqueda de buques y conocían perfectamente aquellos mares. John Bunsby, de 40 años aproximadamente, vigoroso, de tez oscura, mirada viva y expresión enérgica, bien plantado y muy entendido en los asuntos de su profesión, hubiera inspirado confianza a los más timoratos. Phileas Fogg y Aouda subieron a bordo. El inspector de policía se encontraba ya allí. Por el alcázar de popa se bajaba un camarote cuadrado cuyos tabiques se arqueaban por encima de un diván circular. En medio había una mesa alumbrada por una lámpara de seguridad. La estancia era pequeña pero limpia. «Lamento no tener otra cosa mejor que ofrecer», le dijo Phileas Fogg al detective, que se inclinó sin pronunciar palabra. Fix experimentaba cierta humillación al aprovechar los favores de Fogg. Ciertamente, pensaba, es un tunante muy cortés, pero tunante al fin. A las 3:10 fueron izadas las velas, el pabellón de Inglaterra ondeaba en el topo de la cangreja de la Tankadere. Los pasajeros se sentaron en el puente. Fogg y Aouda miraron por última vez hacia el muelle por ver si Passepartout aparecía. El agente no dejaba de sentir cierto miedo, pues el azar podía haber conducido hasta aquel paraje al desdichado muchacho, tan indignantemente tratado por él. Y entonces hubiera sobrevivido una explicación muy desventajosa para Fix. Pero el francés no apareció, porque sin duda el narcótico lo tenía todavía bajo su influencia. Por fin, el patrón John Bunsby se internó en el mar y la Tankadere, enfilando el viento con cangreja, mesana y foques, se lanzó cabeceando entre las olas. Capítulo 21. De cómo el patrón de la Tankadere está a punto de perder una prima de 200 libras. Era una expedición aventurada, aquella travesía de 800 millas en una embarcación de 20 toneladas, sobre todo en aquella época del año. Los mares de China son peligrosos, están expuestos a ráfagas terribles, principalmente durante los equinoccios, y precisamente transcurrían entonces los primeros días de noviembre. Evidentemente hubiera sido más ventajoso para el piloto conducir a los viajeros hasta Yokohama, puesto que le pegaban menos fuerte, pero habría sido una grave imprudencia emprender semejante travesía en tales condiciones, y era ya un acto de audacia, o mejor, una temeridad, pretender llegar a Shanghái. Sin embargo, John Bunsby tenía confianza en su Tankadere, que se mantenía en la superficie de las olas como una pluma, y quizá no iba de descaminado, pues le pagaban por días. Durante las últimas horas de aquel día, la Tankadere navegó por los caprichosos pasos de Hong Kong, y en todas las maniobras, casi siempre viento en popa, se comportó admirablemente. «Me parece inútil, patrón», dijo Mr. Fogg, cuando la goleta llegaba a alta mar, «recomendarle toda la rapidez posible». «No se preocupe, confíe en mí», respondió John Bunsby. «Hemos desplegado todas las velas que el viento permite llevar. Los cuchillos, en lugar de favorecernos, perjudicarían la marcha». «Es su oficio y no el mío, patrón, confío en usted». Phileas Fogg, con el cuerpo erguido, las piernas abiertas, aplomado como un marino, miraba sin inmutarse la rizada superficie del mar. La joven sentada a popa se sentía emocionada, contemplando el océano,
oscurecido ya por el crepúsculo, sobre el que se arriesgaba a bordo de aquella frágil embarcación. Por encima de su cabeza se desplegaban las velas blancas agitándose en el espacio como alas gigantescas. La goleta, impulsada por el viento, parecía volar por los aires. Cayó la noche, la luna estaba en su primer cuarto y su luz insuficiente debía desaparecer pronto en las brumas del horizonte. Algunas nubes procedentes del levante invadían ya parte del cielo. El piloto había dispuesto sus luces de posición, precaución indispensable en aquellos mares tan frecuentados, sobre todo en las cercanías de la costa. Los abordajes no son raros y con la velocidad que llevaba la goleta se hubiera partido al menos en el menor choque. Fix, situado en la proa, meditaba. Se mantenía apartado, sabiendo que Fogg era poco hablador. Por otra parte, le repugnaba hablar con aquel hombre de quien aceptaba los servicios. Le parecía cierto que el señor no se quedaría en Yokohama y que tomaría inmediatamente el vapor para San Francisco, con el fin de llegar a América, cuya vasta extensión le aseguraba la impunidad. El plan de Phileas Fogg no podía ser más sencillo. En lugar de embarcarse en Inglaterra para los Estados Unidos como un vulgar ladrón, Fogg había dado una gran vuelta atravesando las tres cuartas partes del globo, para alcanzar con mayor seguridad el continente americano, donde gastaría tranquilamente el dinero del robo después de haber desorientado a la policía. Pero una vez en tierras de la Unión, ¿qué haría Fix? ¿Abandonaría la casa? No, y 100 veces no. Hasta que no consiguiese un mandato de extradición, no se separaría de él. Era su deber y lo cumpliría hasta el final. En todo caso, se había producido una circunstancia afortunada. Passepartout no estaba ya con su amo, y especialmente después de las confidencias de Fix, importaba mucho que amo y criado no volvieran a verse. Phileas Fogg, por su parte, no dejaba de pensar en su criado, que tan misteriosamente había desaparecido. Después de muchas reflexiones, no creía imposible que, por culpa de un malentendido, el pobre muchacho hubiera embarcado a última hora en el Carnatic. Esta era también la opinión de Mistress Aouda, que echaba de menos al criado a quien tanto debía. Podía, pues, suceder que lo encontrasen en Yokohama, y no sería fácil saber lo ocurrido. Hacia las 10 la brisa enfrescó. Quizá hubiera sido prudente tomar un rizo por el patrón, después de observar atentamente el estado del cielo. Dejó el velamen tal como estaba. Por otra parte, la Tankadere soportaba admirablemente el trapo debido a su gran calado, y todo estaba dispuesto en caso de chubasco para arriar velas inmediatamente. A medianoche, Mr. Fogg y Mistress Aouda bajaron al camarote. Fix los había precedido y descansaba en su litera. En cuanto al patrón y a sus hombres, permanecieron toda la noche sobre cubierta. Al día siguiente, 8 de noviembre, al salir del sol, la goleta había hecho más de 100 millas. La sonda indicaba que el promedio de velocidad se hallaba entre 8 y 9 millas. La Tankadere empapaba el aire en su velamen, largado por completo, alcanzando el máximo de velocidad si el viento continuaba en aquellas condiciones. Lograrían su objetivo. Durante toda aquella jornada la embarcación no se alejó sensiblemente de la costa, cuyas corrientes resultaban tan favorables. La tenía, a lo sumo, a 5 millas a babor, y aquella costa irregularmente perfilada aparecía de vez en cuando a través de algunos claros. El viento venía de tierra, el mar estaba menos agitado, circunstancia favorable para la goleta, porque la embarcación de pequeña tonelada sufre mucho con las marejadas, que restringe su velocidad y las mata, para emplear la expresión de los marinos. Hacia las 12 la brisa amainó un poco y saltó al sudeste. El patrón mandó izar los cuchillos, pero al cabo de 2 horas ordenó arriarlos porque el viento arreciaba nuevamente. Phileas Fogg y la joven, afortunadamente refractarios al mareo, comieron con apetito las conservas y las galletas de a bordo. Fix fue invitado a participar de su comida y tuvo que aceptar, sabiendo perfectamente que es preciso alastrar los estómagos, como se hace con los buques. Pero aquello lo contrariaba. Viajar a costa de aquel hombre, a alimentarse con sus provisiones, le parecía algo indigno. Sin embargo, comió con algún reparo, pero comió. Con todo, una vez terminada la comida, creyó su deber llamar aparte a Fogg y decirle: «Caballero». Aquel caballero abrazaba sus labios y hubo que contenerse para no echarle
las manos al cuello a aquel caballero. Caballero, ha sido usted muy amable al ofrecerme el pasaje a bordo, pero aunque mis recursos no me permiten ser tan espléndido como usted, quisiera pagar mi parte. No hablemos de eso, señor, respondió Mr. Fogg. Pero yo deseo... No, señor, repitió Phileas Fogg con un tono que no admitía réplica. Esto entra en el capítulo de los gastos generales. Fix se inclinó, se ahogaba, fue a recortarse en la proa de la goleta y no pronunció palabra en todo el día. Mientras tanto, avanzaban con rapidez. John Bunsby tenía esperanzas. Varias veces dijo a Mr. Fogg que llegarían a tiempo a Shanghái. Mr. Fogg respondió simplemente, cuento con ello. Por lo demás, toda la tripulación de la goleta desplegaba su mayor celo. La recompensa prometida estimulaba a aquellos bravos marineros. Por consiguiente, no había escotilla que no se hallase bien atendida, ni vela que no estuviese bien izada. Ni podía imputarse al timón en ninguna falsa bordada. No se habría maniobrado con mayor seguridad en una regata del Royal Yacht Club. Por la tarde el patrón comprobó que se habían recorrido 220 millas desde Hong Kong y Phileas Fogg podía esperar que al llegar a Yokohama no tendrían que anotar ningún retraso en su itinerario. Por consiguiente, el primer contratiempo serio que experimentaba desde su partida de Londres no tendría consecuencias graves. Durante la noche, hacia las primeras horas de la madrugada, la Tankadere enfiló francamente el estrecho de Fokien, que separa la gran isla de Formosa de la costa china, y atravesó el trópico de Cáncer. El mar es muy duro en el estrecho donde los remolinos reproducidos por las contracorrientes se prodigan con abundancia. La goleta avanzaba penosamente, las olas cortaban su marcha y era difícil mantenerse de pie sobre la cubierta. Al despuntar el día, el viento arreció, el cielo anunciaba tempestad y el barómetro señalaba un próximo cambio de la atmósfera. La marcha diurna era irregular y el mercurio oscilaba caprichosamente. El mar se agitaba hacia el sudeste, presagio tormenta. La víspera el sol se había colocado tras una bruma roja entre los destellos fosforescentes del océano. El piloto examinó largo rato el mal aspecto del cielo y murmuró entre dientes palabras inteligibles. En cierto momento, encontrándose cerca de su pasajero, le dijo en voz baja, ¿puedo hablarle con franqueza, señor? Desde luego. Vamos a tener chubasco. ¿Del norte o del sur? Del sur. Bendito el tifón del sur, puesto que nos impulsará en la dirección conveniente. Si usted lo toma así, no tengo nada que objetar. Los presentimientos de John Bunsby no lo engañaron. En una época menos avanzada del año, el tifón, según palabras de un célebre meteorólogo, se hubiera desvanecido como una cascada luminosa de chispas eléctricas. Pero en el equinoccio de viernes e invierno era de temer que se desencadenase con violencia. El piloto, empero, había tomado sus precauciones. Arrió todas las velas de la goleta y retiró sobre cubierta las vergas. Los botadores fueron abandonados y se condenaron cuidadosamente las escotillas. No podía penetrar en la embarcación ni una sola gota de agua. Solo se hizo en trinquetillas un contrafoque triangular para mantener la goleta con viento en popa y esperando. John Bunsby rogó a sus viajeros que bajaran al camarote, pero en tan estrecho espacio, casi privado de aire y con las sacudidas de la marejada, aquel encierro no tenía nada de agradable. Ni Mr. Fogg, ni Mistress Aouda, ni el propio Fix quisieron abandonar el puente. A las 8 la borrascosa de lluvia de ráfaga cayó sobre la embarcación. Tan solo con su tranfoque la Tankadere fue levantada con una pluma para aquel viento del cual uno no puede formarse idea exacta cuando sopla de forma tempestuosa. Comparar su velocidad a la tracuádruple de una locomotora lanzada a todo vapor sería quedar por debajo de la verdad. Durante todo el día la embarcación corrió hacia el norte impulsada por enormes olas y afortunadamente mantenía la misma velocidad que ella. 20 veces estuvo a punto de ser anegada por una de aquellas montañas que se levantaban a popa, pero se evitó la catástrofe gracias a una vil maniobra del timonel. Los pasajeros quedaban a veces completamente mojados por los golpes de mar, pero lo soportaban estoicamente, sin duda. Fix refunfuñaba, pero la intrépida Aouda, con los ojos fijos en su compañero cuya sangre fría admiraba
se mostraba digna de él y afrontaba la tempestad a su lado. En cuanto a Phileas Fogg, parecía que aquel tifón formaba parte de su programa. Hasta entonces, la Tankerer se había dirigido siempre hacia el norte, pero por la tarde, como era de esperar, el viento saltó 3 cuadrantes, empezando a soplar del nordeste. La goleta representando el flanco a las olas fue espantosamente zarandeada. El mar la azotaba con una violencia capaz de espantar a quien desconoce la solidez con que están engarzadas las diferentes partes de un barco. Con la noche la tempestad arreció aún más, viendo aumentar las tinieblas y con ellas la tormenta. John Busby empezó a sentir una viva inquietud. Se preguntó si no sería oportuno buscar refugio en la costa y consultó a la tripulación. Consultados los tripulantes, John Busby se acercó a Fogg y le dijo: «Creo, señor, que sería conveniente alcanzar algún puerto de la costa». «También yo lo creo así». «Ah», exclamó el piloto. «¿Pero cuál? Solo conozco uno», respondió tranquilamente Fogg. «¿Cuál es?» «Shanghai». El piloto permaneció unos momentos sin comprender qué significaba aquella respuesta y lo que en ella había de obstinación y tenacidad. «Pues bien, tiene usted razón, a Shanghai». Y el derrotero de la Tankerer fue imperturbablemente mantenido hacia el norte. Noche terrible, en verdad. Un milagro que la goleta no naufragase. 2 veces estuvo realmente en apuros y otras tantas hubiera sido barrida su cubierta de no haberse mantenido firme en las trincas. Mistress Aouda estaba deshecha, pero no dejó escapar ni la más ligera queja. Más de una vez Mr. Fogg tuvo que acudir en su ayuda para protegerla contra la violencia de las olas. Al amanecer, la tempestad continuaba con extraordinario furor, pero el viento volvió a soplar del sudeste, era un cambio favorable, y la Tankerer renovó su rumbo sobre aquel mar embravecido, cuyas olas se estrellaban contra las que surgían por la nueva dirección del viento. El choque de marejadas contrarias hubiera desmantelado cualquier embarcación con menos solidez. A veces se distinguía la costa por entre las brumas desgarradas, pero ni un solo buque se mostraba a la vista. A mediodía hubo algunos síntomas de calma que, con el descenso del sol en el horizonte, se pronunciaron con mayor nitidez. La corta duración de la tempestad se debía a sí misma a la violencia. Los pasajeros, completamente derrotados, pudieron comer algo y tomarse un breve descanso. La noche fue realmente apacible. El patrón ordenó restablecer sus velas en rizos bajos y la goleta adquirió de nuevo una velocidad considerable al amanecer del día 11. Reconocida la costa, el patrón aseguró que Shanghái estaba a menos de 100 millas. ¡100 millas! Y tenían que recorrerlas en aquel mismo día. Fogg tenía que llegar a Shanghái aquella tarde si no quería perder la salida del paquebote de Yokohama. En aquella tempestad, durante la cual perdió muchas horas, se hubieran encontrado a menos de 30 millas del puerto. La brisa fue amainando, también el mar se calmó, la goleta desplegó toda su lona, cuchillos, velas, contrafoques, todo lo impulsaba, y el mar espumeaba bajo su quilla. A mediodía la Tankerer se hallaba a 45 millas de Shanghái, le quedaban todavía unas 6 horas para arribar al puerto, antes de la partida del paquebote de Yokohama. Los temores aumentaron a bordo, quería llegar a toda costa, todos, exceptuando probablemente Phileas Fogg. Sentían latir sus corazones de impaciencia. Era preciso que la goleta mantuviese una media de 9 millas por hora, pero el viento seguía amainando, era una brisa irregular, procedente de la costa que soplaba a ráfagas y después de su paso desaparecía el oleaje. No obstante, la embarcación era tan ligera y sus velas altas, de un tejido tan fino, recogían también la constante brisa que con ayuda de la corriente, John Busby calculaba a las 6 de la tarde que no faltaban más de 10 millas hasta la ría de Shanghái, pues la ciudad se hallaba a 12 millas, por lo menos, de la desembocadura. Sin embargo, a las 7 faltaban todavía 3 millas para llegar a Shanghái. Un formidable juramento se escapó de labios del piloto. La prima de 200 libras iba a escaparse. Miró a Mr. Fogg, que permanecía impasible, y no obstante se jugaba toda su fortuna en aquel momento. En aquel mismo instante, un largo huso negro, coronado por un penacho de humo, apareció al ras de agua. Era el paquebote americano que salía a la hora reglamentaria. ¡Maldición!, gritó John Busby, dando un violento golpe sobre el timón.
Señales, dijo simplemente Fogg. Un pequeño cañón de bronce a proa de la tankader servía para hacer señales en tiempo de bruma. El cañón fue cargado hasta la boca, pero en el momento en que el patrón iba a aplicar la mecha, Mr. Fogg dijo: bandera a media asta. La bandera fue arriada a media asta en demanda de auxilio, con la esperanza de que el paquebote americano, al verla, modificase por un instante su ruta para acercarse a la embarcación. ¡Fuego!, gritó Fogg, y la detonación del pequeño cañón de bronce estalló en el aire. Capítulo 22. De cómo Passepartout se convence de que incluso en los antípodas es conveniente llevar algún dinero en el bolsillo. El Carnatic, después de zarpar de Hong Kong a las 6:30 de la tarde del día 7 de noviembre, se dirigió a todo trapo hacia Japón. Llevaba el cargamento completo de mercancías y pasajeros. Dos cabinas de popa estaban desocupadas. Eran las que había reservado Phileas Fogg. A la mañana siguiente, los hombres de prueba pudieron ver, no sin sorpresa, a un pasajero que, con los ojos extraviados, el paso vacilante y la cabeza enmarañada, salía por la escotilla del departamento de segunda clase, yendo a sentarse titubeante sobre el maderamen de respeto. El pasajero era Passepartout en persona. He aquí cómo ocurrieron los hechos. Algunos instantes después de la salida del detective del fumadero, dos empleados habían recogido a Passepartout profundamente dormido y lo habían dejado en la tarima de los fumadores. Pero tres horas más tarde, Passepartout, perseguido hasta en sueños por una idea fija, se despertó y comenzó a luchar contra la acción soporífera del narcótico. La idea del deber no cumplido sacudió su modorra. Abandonó al entarimado los borrachos y vacilante, apoyándose en las paredes, cayendo y levantándose, pero siempre empujado irresistiblemente por una especie de instinto, salió de fumadero gritando como en sueños: ¡El Carnatic! ¡El Carnatic! El paquebote estaba ya lanzado humo, dispuesto para salir. Passepartout no tenía más que dar algunos pasos. Se lanzó hacia la pasarela, franqueó la borda y cayó sin aliento sobre la proa en el preciso momento en que el Carnatic largaba amarras. Algunos marineros, acostumbrados a estas escenas, llevaron al pobre muchacho a una cabina de segunda clase. Passepartout despertó al día siguiente a 150 millas del territorio chino. Por eso aquella mañana Passepartout se encontraba en el puente del Carnatic, respirando ansiosamente la fresca brisa del mar. El aire puro lo despejó y con muchas dificultades empezó a coordinar sus ideas. Al fin recordó las escenas de la víspera, las confidencias de Fix, el fumadero, etc. Es evidente, se dijo, que me han emborrachado. ¿Qué dirá mi señor? De todas maneras, no he perdido el barco, que es lo principal. Y después, acordándose de Fix, añadió: en cuanto a ese, espero que nos habremos desembarazado de él y que después de lo que me propuso no se atreva a seguirnos a bordo del Carnatic un inspector de policía, un detective, siguiendo a mi señor, acusado del robo del Banco de Inglaterra. Vamos, el señor Fogg es tan ladrón como yo asesino. ¿Debía Passepartout contarle todo a su amo? ¿Convenía ponerle antecedentes del papel desempeñado por Fix en aquel asunto? ¿No sería mejor esperar su regreso a Londres para decirle que un inspector de la Policía Metropolitana lo había seguido alrededor del mundo para reírse ambos de todo aquello? Al fin y al cabo, había tiempo para resolver aquella cuestión. Lo más urgente era reunirse con el señor Fogg y presentarle las oportunas excusas por su incalificable conducta. Passepartout se levantó. El mar estaba agitado y el paquebote cabeceaba fuertemente. El bravo muchacho, todavía con las piernas débiles, se dirigió con dificultad hacia popa. Sobre el puente no vio a nadie que se pareciese a su amo ni a Mistress Aouda. Bueno, se dijo, Mistress Aouda debe estar todavía acostada. En cuanto a mi señor, habrá encontrado algún jugador de whist. Y siguiendo su costumbre, mientras pensaba esto, Passepartout bajó al salón. El señor Fogg no estaba allí. Passepartout no tenía nada más que preguntar al mayordomo cuál era el camarote del señor Fogg. El mayordomo le respondió que no conocía a ningún pasajero con aquel nombre. Perdone, dijo Passepartout insistiendo, se trata de un caballero alto, flemático, poco comunicativo, acompañado de una joven. No hay ninguna joven a bordo, respondió el mayordomo. De todas maneras, ahí tiene la lista de pasajeros.
puede consultarla. Pazpactul la leyó, el nombre de su amo no figuraba en ella. Tuvo una especie de desvanecimiento. Después, una idea cruzó su cerebro. ¿Es este el Carnatic? Preguntó. Sí, respondió el purser. ¿En rumbo para Yokohama? Efectivamente. Pazpactul temió, por un momento, haberse equivocado de buque, pero si bien él se encontraba a bordo del Carnatic, era igualmente cierto que su amo no se hallaba en aquel buque. El muchacho se dejó caer en un sillón como herido por el rayo y súbitamente lo vio todo claro. Recordó que la hora de salida del Carnatic había sido adelantada, que debía avisar a su amo y que no lo había hecho. Era pues culpa suya que Mr. Fogg y Mr. Sauda hubiesen perdido el barco. Era culpa suya, sí, pero más todavía del traidor que, para separarlo de su amo y retener a este en Hong Kong, lo había embriagado. Al fin comprendió la maniobra del inspector, y ahora el señor Fogg estaba probablemente arruinado, su apuesta perdida, quizá estuviera prisionero. Pazpactul, al pensar en ello, se mesaba los cabellos. Ah, si Fix llegaba a caer algún día en sus manos, le ajustaría las cuentas. Pasados los primeros momentos de postración, Pazpactul recobró su sangre fría y examinó las circunstancias. Eran poco envidiables. El francés se hallaba camino de Japón. Estaba seguro de llegar, pero ¿cómo volvería? Tenía los bolsillos vacíos. Ni un solo chelín, ni un solo penique. De todas formas, su pasaje y su manutención a bordo estaban pagados por adelantado. Tenía, pues, 5 o 6 días para tomar una decisión. Comió y bebió durante la travesía, como un energúmeno. Comió por su amo, por Mr. Sauda y por él. Comió como si Japón, a donde se dirigía, fuera un país desierto, desprovisto de toda sustancia alimenticia. El día 13, con la marea de la madrugada, el Carnatic fondeaba en el puerto de Yokohama. Este punto es una importante escala del Pacífico donde se detienen todos los paquebotes que hacen el servicio de correos entre América del Norte, China, Japón y las islas de Malasia. Yokohama estaba situada en la misma bahía de Yedo, a corta distancia de esta inmensidad. El Carnatic atracó en el muelle de Yokohama, cerca de las colleras y de los almacenes de la aduana, en medio de numerosos buques de todas las nacionalidades. Desembarcó sin ningún entusiasmo en aquella tierra tan curiosa de los hijos del sol. No tenía nada que hacer sino tomar como guía al azar y caminar la aventura por las calles de la población. De pronto se encontró en una ciudad completamente europea, con casas de fachada bajas adornadas con cancelas en las cuales aparecían elegantes peristillos y que cubría con sus calles, sus plazas, muelles y sus depósitos todo el espacio comprendido entre el promontorio del tratado y el río. Allí, como en Hong Kong, como en Calcuta, pululaba una mezcla de gente de todas las razas: americanos, ingleses, chinos, holandeses, comerciantes. Eran tan extranjeros como si hubiera caído en el país de los hotentores. Pazpactul tenía un solo recurso: contar con el apoyo de los agentes consulares franceses o ingleses establecidos en Yokohama, pero le repugnaba contar su aventura, tan infinitamente relacionada con la de su amo, y prefería, antes de hacerlo, apurar todos los medios inimaginables. Así pues, recorrió la parte europea de la ciudad sin que el azar le sirviera de nada, y entró en la parte japonesa decidido, si era preciso, a llegar hasta Yedo. Este barrio indígena de Yokohama se llama Benten, nombre de una diosa marina adorada en las islas cercanas. Se veían allí admirables alamedas de pinos y cedros, puertas sagradas de extraña arquitectura, puentes, bambús, templos, y mostraban su cúpula inmensa y la melancolía de cedros seculares, monasterios, donde sacerdotes budistas y sectarios de la región de Confucio. Calles interminables donde hubiera podido recogerse una abundante cosecha de niños de tez rosada y mejillas rojas. En las calles todo era movimiento y vaivén incesante, bonzos que pasaban en procesión redoblando sus monótonos tambores, yacuninos, oficiales de aduana, de policía con sombreros puntiagudos,
y otros muchos militares de diversas condiciones, pues en Japón la profesión de soldado es tan respetada como despreciada en China. Además, hermanos postulantes, peregrinos, simples ciudadanos y negros como el ébano. Cabeza grande, busto largo, piernas delgadas, estatura baja y tez cuyo tono variaba desde el cobre hasta el blanco mate. Por último, entre carruajes, palanques, carros, carretillas, congos, mullidos, con los pies descalzos, con zapatos de tela, sandalias, circulaban con paso a menudo mujeres de escasa hermosura, ojos oblicuos, pecho deprimido, dientes negros, pero vistiendo con elegancia el kimono nacional, especie de vestido cruzado con una banda de seda. Passepartout paseó durante algunas horas en medio de aquella abigarrada muchedumbre, admirando las curiosidades y lujosas tiendas, bazares, joyerías, restaurantes, bandoleras y pancartas en los cuales no podía entrar, y las casas de té donde se bebe a tazas llenas, la aromática infusión con el sake, licor extraído del arroz, fermentado y los confortables fumaderos. Después, Passepartout se encontró en la campiña, en medio de inmensos arrozales. Allí abrían sus pétalos, ofreciendo sus últimos aromas y sus últimos matices. En el interior, los cercados del bambú se veían cerezos, ciruelos, manzanos, por sus flores que por sus frutos, y que protegen contra los gorriones, los indígenas cultivando y cuidándose de los cuervos, palomas y demás aves. No había cedro majestuoso que no albergase alguna garza. En resumen, por todas partes había cornejas, patos, gavilanes, gansos y demás. Vagabundeando así, Passepartout vio algunas violetas entre la hierba. «Vaya», se dijo, «ya tengo para cenar», pero al olerlas comprobó que carecían de aroma. Mala suerte. Cierto es que el muchacho por precaución había desayunado copiosamente antes de salir del Carnatic, pero después de un día de paseo notaba en el estómago un gran vacío. En los escaparates de las carnicerías se veían corderos, cabras, cerdos, y como sabía que era un sacrilegio sacrificar bueyes reservados únicamente para las labores agrícolas, concluyó por pensar que la carne escaseaba en el Japón. No se equivocaba, pero a falta de tales viandas, su estómago se hubiera conformado con una pierna de jabalí o de gamo, unas perdices o codornices, ave o pescado, junto con arroz. Pero tuvo que poner al mal tiempo buena cara y dejó para el día siguiente la preocupación por sus alimentos. La noche llegó y Passepartout regresó a la ciudad indígena, vagando por las calles, viendo a los juglares, los astrólogos que al aire libre distraían a la multitud con sus telescopios. Después volvió al puerto, esmaltado por las luces de los pescadores que atraían al pescado con la claridad de sus antorchas. Por último, las calles se despoblaron y a la multitud sucedieron las rondas de yakuninos, oficiales que con sus magníficas vestiduras y brillante séquito parecían embajadores. Cada vez que encontraba una de aquellas vistosas patrullas, Passepartout repetía alegremente: «¡Vaya! Otra embajada japonesa que sale para Europa». Capítulo 23, en el que la nariz de Passepartout aumenta desmesuradamente de tamaño. Passepartout, derrengado y hambriento, se dijo que era preciso comer toda costa, y cuanto antes mejor. Tenía el recurso de vender el reloj, pero antes prefería morir. Para el valiente muchacho había llegado el momento de utilizar la voz. Sabía algunas canciones francesas e inglesas y resolvió probar fortuna. Los japoneses seguramente eran amantes de la música, puesto que allí todo se hace al son de los timbales, de los tam-tam y de címbalos, y no podían dejar de apreciar el talento de un virtuoso europeo. Pero quizá era temprano para organizar el concierto y los dilettanti, despertados de improviso, no habrían pagado al cantor en moneda con la efigie del mikado. Passepartout, por tanto, decidió esperar algunas horas. Mientras caminaba, pensó que quizá iba demasiado bien para ser artista ambulante. Tuvo la ocurrencia de cambiar su traje por unos cuantos guiñapos que estuviesen más en consonancia con su posición. Por otra parte, algún dinero que podría destinar inmediatamente a satisfacer su apetito.
Tomada aquella resolución, solo restaba ponerla en práctica. Después de largas pesquisas, encontró un prendero indígena a quien expuso sus intenciones. El traje europeo gustó al mercader y no tardó Paspartout en salir vestido con una vieja túnica japonesa y tocado con una especie de turbante. Bueno, pensaba, me haré la cuenta de que estamos en carnaval. La primera gestión de Paspartout, japonizado, fue entrar en una casa de té de modesta apariencia, donde, con un desperdicio de ave y algunos puñados de arroz, desayunó como un hombre para quien la comida era todavía una cosa problemática. Se dijo después de su copiosa comida, solo se trata de obrar con tacto, ya no puedo cambiar estos harapos por otros todavía más japoneses. Es preciso entonces que encuentre la manera más rápida de salir de este país del sol. Pensó entonces visitar los buques dispuestos a zarpar para América. Contaba con ofrecerse en calidad de cocinero o de camarero, pidiendo por toda retribución el pasaje y la comida. Una vez en San Francisco ya vería el modo de salir adelante. Lo principal era atravesar aquellas 4.700 millas del Pacífico. Paspartout, que no era hombre como para dejar dormir una idea, se dirigió al puerto de Yokohama, pero a medida que se acercaba a los muelles, su proyecto tan sencillo a primera vista le parecía cada vez más irrealizable. ¿Por qué iban a necesitar un cocinero, un camarero? ¿Qué recomendaciones podía ofrecer? Estando sumido en esas reflexiones, su mirada cayó sobre un enorme cartel que una especie de payaso paseaba por las calles de Yokohama. Decía: Compañía Acrobática Japonesa del Honorable William Batulka. Últimas representaciones. Antes de la salida para los Estados Unidos de América de los Narigudos Narigudos, bajo la directa advocación del dios Tingu. Gran atracción. Los Estados Unidos de América, exclamó Paspartout, es lo que estoy buscando. Siguió al hombre y pronto entró en la parte japonesa de la ciudad. Un cuarto de hora más tarde se detenía delante de una gran barraca. Era el establecimiento del honorable Batulkar, especie de Barnum americano, director de un trupe de saltimbanquis, payasos, juglares, acróbatas, equilibristas, gimnastas. Según el cartel, daban sus últimas representaciones antes de salir del Imperio del Sol para dirigirse a Estados Unidos. Paspartout entró en un peristillo que precedía al barraco y preguntó por el señor Batulkar, que se presentó en persona. ¿Qué desea usted? Necesita usted un criado. ¿Un criado? Tengo dos obedientes fieles que no me han abandonado nunca y que me sirven de balde a condición de que los alimente. Aquí los tiene. ¿No puedo servirle para nada? Para nada. Diablos, me habría convenido mucho partir con usted. Ah, es usted tan japonés como yo, mono. Entonces, ¿por qué va vestido así? Uno viste como puede. Eso es verdad. ¿Es usted francés? Sí, parisino. Entonces debe usted saber hacer payasadas. Claro, los franceses sabemos hacer payasadas, aunque no tan bien como los americanos. Es verdad. Pues bien, si no puedo tomarle como criado, le tomaré como payaso. ¿Usted entiende de eso? En Francia se exhiben bufones extranjeros y en el extranjero bufones franceses. Ah, supongo que será usted fuerte. Sobre todo cuando acabo de comer. ¿Y sabe usted cantar? Sí. ¿Pero sabe cantar con la cabeza abajo, con un trompo girando en la planta del pie y un sable en equilibrio sobre la planta del derecho? Desde luego. Le advierto que todo consiste en eso. El contrato quedó cerrado en el acto. Por fin Paspartout había encontrado una solución. Había sido contratado para hacer de todo en la célebre compañía japonesa. Era poco halagador, pero antes de 8 días estaría camino de San Francisco. La representación anunciada con tanto aparato por el honorable Batulkar debía empezar a las 3 de la tarde. Paspartout, claro está, no había estudiado el papel, pero debía prestar el apoyo de sus sólidas espaldas en el gran ejercicio. Era la gran atracción del programa con la que se cerraba la serie. Antes de las 3, los espectadores llenaban el vasto barracón, europeos e indígenas, chinos, hombres, mujeres y niños. Los músicos ya habían entrado y la orquesta completa.
La función fue idéntica, naturalmente, a todas las representaciones de acróbatas. Hay que reconocer, sin embargo, que los japoneses son los mejores equilibristas del mundo. Uno de ellos, armando con un abanico y con trocitos de papel, ejecutaba el ejercicio de las mariposas y las flores. Otro, con el perfumado humo de su pipa, rápidamente en el aire una serie de palabras azuladas que formaban un saludo cortés al público. Este jugaba con bujías encendidas que apagaba de nuevo cuando pasaban ante sus labios sin interrumpir su prodigiosa manipulación. Aquel efectuaba, mediante trombos giratorios, las combinaciones más inverosímiles. Aquellos sonoros artefactos parecían animarse con vida propia en interminable rotación. Verdaderos caballeros tendidos de un lado a otro del escenario, daban vueltas al borde de grandes vasos de cristal, trepaban por escaleritas de bambú, se dispersaban en todas direcciones, produciendo efectos aromáticos, armónicos, de carácter especial, combinados sus diversas tonalidades. Los malabaristas jugueteaban con ellos y los hacían girar en el aire. Lanzaban como platillos con raquetas de madera. Sería inútil describir todos los prodigios ejercicios de los acróbatas y gimnastas de la compañía. Los juegos de la escalera, de la percha, de la bola, etc., fueron ejecutados con notable precisión. Pero el principal atractivo de la velada era la exhibición de los narigudos. Los narigudos forman una corporación particular, puesta bajo la advocación directa del dios Tingu. Vestidos como heraldos medievales, llevan un espléndido par de alas en la espalda, pero lo que especialmente les caracteriza era una larga nariz que llevaban aplicada al rostro y sobre todo el uso que hacían en ella. Aquellas narices no eran otra cosa que bambús de 5, 6 hasta 10 pies de longitud, unos rectos, otros curvados, otros lisos, aquellos nudosos, siendo sobre estos apéndices fijados con solidez desde efectuando todos los ejercicios de equilibrio. Una docena de los sectarios del dios Tingu se tumbaron de espaldas y sus compañeros se lanzaron sobre sus narices, erguidas como pararrayos, saltando, volteando las unas a las otras. Para terminar, se había anunciado especialmente al público la pirámide humana, en la cual una cincuentena de narigudos debía representar el carro de Jaggernaut, pero en vez de formar la pirámide sobre la espalda como punto de apoyo, debían sustentarse utilizando sus narices. Se había marchado de la compañía uno de los que formaban la base del carro, y como bastaba para desempeñar el papel de ser fuerte y hábil, Passepartout fue elegido. Realmente el pobre muchacho se sintió muy compungido cuando se vistió su traje de medieval adornado con alas multicolores y se le aplicó en la cara una nariz de 6 pies, pero al fin y al cabo aquella nariz era su pan y tuvo que resignarse. Entró en escena y fue a alinearse junto a sus compañeros que debían formar la base del carro. Todos se tendieron en el suelo con la nariz hacia la alta. Una segunda sección de equilibristas se colocó sobre aquellos largos apéndices, una tercera encima. Después una cuarta, y sobre aquellas narices que solo se tocaban por la punta se levantó un monumento humano que alcanzaba la cornisa del teatro. Los aplausos fueron redoblados y retumbaron como truenos. Había desaparecido una de las narices de la base, con lo que el monumento se derrumbó como un castillo de naipes. La culpa era de Passepartout, que abandonando su sitio saltó del escenario sin utilizar las alas, trepó a la galería y cayó a los pies de un espectador, exclamando: «¡Señor Fogg! ¡Señor Fogg! ¿Usted? ¡Yo! Pues bien, al vapor, muchacho». Mr. Fogg, Mr. Sauda, que lo acompañaba, y Passepartout se precipitaron por los pasillos, pero una vez fuera, tropezaron con el honorable Batulcar, furioso, que reclamaba daños y perjuicios por la ruptura. Fogg lo apaciguó con un puñado de billetes, y a las 6:30, el momento que el vapor iba a zarpar, embarcaron en el vapor, seguidos de Passepartout, con las alas a la espalda y adherido al rostro aquella nariz de 6 pies que no había podido arrancar de su nariz.